Miren acá, paisaje, lago. Seguimos caminando, subiendo esta maravillosa montaña, volcán en realidad. So we are going to the volcano Villarrica, to the top, right there. Some snowboard, some ski, and we are going to take up to the mountain in snowmobile. So we gotta get to the base, then we get the snowmobiles to go up there. Okay, baby. Aquí vamos. Oh, qué bueno el día. Miren dónde estamos. Al otro lado está el laguito. Precioso. Y ahora seguimos con nuestra clase. Y en unos minutos nos vamos en la pequeña moto. Aquí estamos a punto de subir. Allá subiendo otra moto. Estamos listos a partir acá. Filmación en 4K. Increíble. Increíble aventura. Nos vamos arriba al volcán, amigos. Con nuestro amigo. Okay, nuestro brother. El backcountry ski o backcountry snowboard o snowboard freestyle en nieve virgen normalmente comienza en algún lugar que no es un área de esquí normal. Esta disciplina implica un ascenso impulsado por el hombre. Esta requiere conocimientos por razones de seguridad, por las posibles avalanchas que se puedan producir. Esta práctica no es un juego, requiere conocimiento porque estarás fuera del límite de la zona de esquí normal. Si lo practicas, debes tratar esta disciplina como un terreno potencialmente peligroso e inestable. ¿Cómo estamos? Bien, compadre. El backcountry ski o backcountry snowboard o snowboard freestyle en nieve virgen, en la zona sur se practica desde junio hasta noviembre, y en casos muy especiales como este año 2017 se ha practicado hasta el mes de diciembre, y es probable que la temporada termine el día de Navidad. Es muy increíble hacer un descenso en nieve polvo en un día de sol maravilloso que te acompaña y que te hace vibrar al máximo. Hay que tomar ciertos resguardos para realizar un descenso de este nivel, ya que hay que estudiar muy bien la ruta que se va a tomar para tener la máxima seguridad respecto a una posible avalancha. Siempre es recomendable hablar con personas que conocen bien el lugar para poder desarrollar esta práctica. La nieve virgen, sin duda, es una de las mejores experiencias. Lo importante es asesorarse bien e informarse cuáles son las rutas para no caer en un error. Necesito un descanso. ¡Oh! Esperando nuestro sitio. Venimos, pero relajados. Bien, relajados. Muy buena. Todo, buenísimo. Tenemos la misión sana y salva, bro, completa. Sí, sí, sí. Digamos. Sin heridos y todo. Todo bien. Enterito.